Jonathan Pérez, es martes 17 de octubre, son las 3 de la tarde con un minuto y me da mucho gusto saludarles donde quiera que ustedes se encuentren. Estamos todos ya conectados en YouTube, Sin Censura Televisión, Sin Censura Presenta, bueno, Sin Censura TV, Sin Censura Presenta, Sin Censura Media, y también estamos saludando a toda la familia de Facebook de Sin Censura con Vicente Serrano, Sin Censura Presenta y Sin Censura TV, a cada una de las resentidas y resentidos desde la plataforma en la que nos esté viendo. Gracias por estar con nosotros de todo corazón. Ayer tuvimos un programa que la verdad debo de decir gracias a todos ustedes por sus comentarios. El monólogo que duró una hora, ¿verdad? Fue un monólogo de una hora. Pues gracias por todos los bellos comentarios de todos ustedes y de las personas que nos están viendo, que no pueden vernos en vivo. También a ellas y a ellos los saludamos, aunque no podamos hacerlo aquí en vivo, pero les mandamos muchos saludos y abrazos. Oigan, ayer dejé inconcluso un poquito algo que estaba pensando después de que terminamos el programa. ¿Se acuerdan que les comenté que en el proceso, ahorita voy a saludarlos, en lo que se van conectando les cuento esto? Estaba yo diciendo ayer que en el fraude electoral hubo voces que fueron comandadas por Monsiváis, que no estaban de acuerdo con el bloqueo, que bueno, pues si es un bloqueo, pues sí hay afectación, ¿no? A los peatones, a los automovilistas, principalmente a los automovilistas, ¿no? Lo que no se entiende de estas posturas es, pues, de justamente qué tanto era más importante en ese momento proteger la libre circulación de una parte de, ni siquiera una gran parte de la Ciudad de México, ¿no? Pero los que transitaban por Reforma, a lo que resultó ser el sexenio de Felipe Calderón. Hay que aprender a reconocer nuestros errores y a reconocer nuestras faltas. Y el ser de izquierda tiene mucho que ver con la aceptación de cuando nos equivocamos. La derecha nunca va a aceptar que se equivoca. La izquierda tiene que aceptar que se ha equivocado, que se equivoca y que se va a seguir equivocando. Al hablar de la izquierda intelectual, nos hace falta un poco más de honestidad, o les hace falta un poco más de honestidad, de aceptar que se equivocaron los que firmaron esa carta en la jornada para pedirle a López Obrador que dejara en paz a las personas que transitaban por ahí, que no lo pueden hacer libremente. Yo creo que Carlos Monsiváis, ni Genaro Villamil, ni los otros que firmaron esa carta, lo hicieron con mala intención. Sin embargo, a la distancia, al tiempo, de nuevo, quienes se equivocaron fueron ellos y no López Obrador. Era mucho más preferible el que se molestaran las personas que circulan en Reforma. Sobre todo hay muchos carrazos, debo de decirlo. Pero más es una vía, Reforma es una vía que conecta a toda la parte de las Lomas de Chapultepec y que conecta y llega hasta Santa Fe. Para los que no viven en la Ciudad de México, pues Reforma es una calle hermosa y muy grande que tiene conexiones con zonas muy ricas, zonas muy, muy poderosas. Y entonces, bueno, pues podía yo decir que valía más que se incomodaran un poco estas personas que lo que al final vivimos. La verdad es que yo creo que ni Villamil ni Monsiváis se imaginaron en su momento que lo que iba a pasar en 2012, al final del sexenio de Felipe Calderón. No se imaginaban el infierno que iba a desatar Felipe Calderón. No se imaginaron los miles de asesinados. No se imaginaron tampoco los miles y miles de desplazados,
no se imaginaron los miles de fosas clandestinas que iban a aparecer en todo el país, decenas de fosas clandestinas que siguen apareciendo hoy en día y que es el sello de ese gobierno genocida, de ese gobierno asesino. Y entonces creo que si hubieran visto un poco las imágenes de lo que iba a pasar, de lo que iba a terminar siendo México con el sexenio de Calderón, tal vez ni siquiera se hubieran atrevido a ni siquiera a proponer o a pensar en pedirle a López Obrador que dejara en paz a los ciudadanos y que los dejara transitar. Es que se escucha ya en perspectiva, se escucha hasta bastante chistoso el que se le haya pedido eso a López Obrador y que el sexenio haya terminado con la desgracia en todos los ámbitos sociales del país y que sobre todo se haya perdido una generación entera. La guerra de Felipe Calderón hizo que se perdiera una generación. ¿Saben ustedes qué significa que se pierda una generación completa? ¿Saben lo que significa en la cuestión social, en la cuestión de la memoria popular? ¿Saben lo que usted significa en lo desgarrador que esto significa para las personas que vieron perder a sus hijos, que vieron perder a sus hijas, que vieron desaparecidos y que incluso hoy siguen buscándolas y siguen buscándolos? Porque es un infierno que no se apaga, es un infierno que no se agota. El infierno que desató Felipe Calderón es un infierno que perdura. Las llamas no dejan de quemar. Y había un grupo de intelectuales, uno muy ya en toda la plenitud de su grandeza intelectual y otro que era un aprendiz. Hablo de Villamil. Y ni uno ni el otro se imaginaron que esto iba a pasar. Al final López Obrador, una vez más, como lo dije ayer, sin querer ser absolutista, pues tuvo la razón, porque la mayor parte de las veces ha tenido y tiene la razón. Entonces, creo que son tiempos de reflexión de las cosas y no quería que se quedara en el aire la idea de lo que pasó en el fraude electoral. No hay que olvidar nunca el fraude electoral. No hay que olvidar nunca lo que sucedió en 2006. No podemos reconstruir nuestra propia dignidad como país. No podemos construir o reconstruir nuestro nuevo país transformado si no vamos al 2006. Lo que se gestó en 2006 era estratégico para la destrucción del país. La forma tan detallada, tan minuciosa de destruir a López Obrador tenía un objetivo que al final se cumplió durante el sexenio de Calderón y el sexenio de Enrique Peña Nieto: la destrucción del país. Yo he explicado que el objetivo del salinismo neoliberal era dejar a México como un país satélite de las potencias, sobre todo estadounidenses y españolas. Ese era el objetivo principal de este régimen que derrotamos en 2018. Y aunque hubo muchas cosas que se hicieron desde Salinas, desde los primeros años de Salinas, en donde se enajenó y se comprometió nuestro suelo patrio, en donde hubo una actitud y una política intolerante, represiva, en donde se mataron a muchísimas personas, a muchísimos luchadores sociales, a muchísimas personas y políticos de la oposición en ese momento representados por el PRD. Y aunque le hizo muy mal a la economía y todo empezó a ir muy mal, pues no, el país aguantó, porque el país es mucha pieza.
Tenemos una riqueza cultural y espiritual muy fuerte. El mexicano tiene eso. Y no pudieron destruirnos, imagínense, durante tantos sexenios. Pero en el caso de Felipe Calderón, creo que el país ya no iba a aguantar más. Si nosotros no hubiéramos parado en 2018, no hubiéramos votado con amor, con dignidad, con esperanza por esta transformación que estamos viviendo, sí creo que el país ya no sería viable. Y de hecho, a la distancia también, que es muy bueno ver las perspectivas, podemos entender que, imagínense ustedes el escenario, si no tuviéramos este sexenio, si no estuviera en este momento en el país esta bendita transformación, podríamos decir que tal vez ya no tendríamos país si hubiera quedado Meade o Anaya. Si en estos momentos estaríamos entrando en el último año de Meade o en el último año de Anaya, creo que ya el país ya no sería viable. Era la última oportunidad, era la última oportunidad que nos daba el destino, Dios, el Creador, lo que sea, para poder rescatar al país, para poder rescatar a las nuevas generaciones y darles un país en donde crecer, en donde nacer. Por eso es importante ver estas perspectivas. Lo que pasó en 2006 fue muy peligroso, fue muy duro. El país literalmente se nos fue de las manos, se deshizo por completo. Y la reconstrucción está siendo o ha sido dolorosa y sigue siendo muy dolorosa. Y parece que no entendemos desde la izquierda, desde la intelectualidad izquierda, desde los que tienen cierta influencia en medios, en redes sociales, en cualquier plataforma, no entendemos del pasado. No aceptamos que en ese momento se equivocó Monsiváis y se equivocó Villamil y se equivocaron muchísimos más que apoyaron esa carta y no aceptan que ahora se equivocan al regatearle al presidente López Obrador la bendita transformación que ha venido llevando desde 2018. Pero yo creo, mis queridas y queridos resentidos, que a la distancia volveremos a tener la razón, si no es que ya la realidad nos la ha dado, ¿eh? Y en perspectiva podremos, con toda seguridad, como ahora yo puedo decir que esos intelectuales del 2006 se equivocaron, puedo decir y asegurarles que en esta ocasión también se equivocan. Pero hay mucho egocentrismo en esto, ¿eh? Hay mucho amor propio en esto. Es muy propio también de la izquierda esta parte. Es muy propio de los de izquierda no aceptar los errores. De hecho, creo que de las derrotas en la región latinoamericana, de los factores que han influido más, por supuesto, sin subestimar, aquí mismo lo hemos advertido, al ejército, al poder judicial, a los medios de comunicación, a los poderes económicos que han orillado a golpes de Estado, a destituciones de presidentes, de presidentas y presidentes legítimos, sin decir y quitar y restar importancia a esos factores que aquí hemos advertido que hay que ponerles mucha atención. Otro de los factores por los que la izquierda ha fallado en América Latina y ha regresado a la derecha recientemente, Ecuador, que es una desgracia. Lo que sucedió en Ecuador es una gran desgracia, es una gran pérdida para Latinoamérica, el que este país se vaya a la derecha, ha sido por la falta de crítica y la falta de aceptación de los errores en todos los niveles de la izquierda. Estoy hablando de la parte política, de la izquierda de las calles, de la izquierda de los movimientos, de la izquierda de las resistencias y también de la izquierda intelectual y de los medios de comunicación. Ahí creo que todos tenemos una gran responsabilidad. Todos los que militamos en las transformaciones de la patria grande, en mi caso, y más evidente en la transformación de mi patria, de mi país, tenemos que ser honestos y aceptar que a veces nos equivocamos y que la no aceptación de nuestros errores y el no reconocer que nos equivocamos en el pasado conlleva mucho a que nos arrebate la derecha nuestros países. Y creo que estamos a tiempo en México, en nuestro querido México, de revertir esta situación, de que podamos
aceptar nuestros errores, aprender de esos errores, aceptar que nos hemos equivocado en el pasado y caminar en unidad por una transformación cada vez más profunda. ¿Cuál es el objetivo de esta transformación? La felicidad del pueblo. Tenemos que luchar hasta el último aliento de nuestras vidas por ver a nuestros prójimos felices, por ver que todos comemos 3 veces al día, por lo menos, que todos tenemos derecho a la salud, que todos tenemos derecho a las vacaciones, al esparcimiento, a la paz. Y es una lucha que es muy, 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 es muy complicada, pero ya hemos dado pasos muy gigantes en estos 5 años. Por eso yo estoy en lo particular, me siento muy comprometido, pero también me siento muy echado para adelante, ¿saben? O sea, siento que hemos dado pasos tan importantes que van a marcar la historia para siempre. En 60 años se va a hablar de 2018 como la época de más gloria política, de más avance en materia social, de más avance en materia de infraestructura, en la época de más avance en recuperación de la soberanía. Eso me pone muy contento que esto lo estemos haciendo estas nuevas generaciones, mi generación y generaciones arriba de nosotros, y que estamos construyendo este país. Eso me da mucha alegría, pero no porque esté echado para adelante y tenga mucha alegría y mucha esperanza de que México va a seguir profundizando la transformación. Como dice la doctora Claudia, que vamos a poner el segundo piso de la transformación, que es además, eso de segundo piso es emblemático, ¿verdad? Porque es emblemático del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, y es emblemático para Claudia como la responsable de una obra que trajo un cambio de paradigma para nuestra ciudad, en cuestión de infraestructura, en cuestión de obra pública, en cuestión de visión de obra pública. No solamente es hacer obra pública por hacerla, sino que realmente haya una visión de ayuda y de beneficio a los más necesitados y a todos, a toda la sociedad. Y eso fue lo que representó el segundo piso cuando López Obrador lo planteó y que todo el mundo se le vino encima. Igual que ahora, ¿no? Los expertos, los que saben todo de todos los temas, se vinieron encima y que veían que ni presupuestalmente, ni técnicamente, que no era posible eso. Y cuando se logra, pues es una obra que es como una de las insignias del gobierno de la esperanza. Ahí empezó la esperanza para todo el país con el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal. Y entonces, pues esta parte de decir que vamos a echar a andar, vamos a construir el segundo piso de la transformación, no me cabe duda que vamos a lograr lo que lo podemos lograr, pero hay que advertir que a veces las izquierdas pecamos, permítanme la palabra sacra, la palabra espiritual del pecado. Pecamos. ¿Saben qué es pecado? ¿Saben qué significa pecado? Porque muchas veces nosotros atribuimos la palabra pecado y decimos, ay, la religión. No, ¿saben? La palabra pecado significa no darle al blanco. Eso es lo que significa. Por eso me permito utilizarlo. No le damos al blanco. Así, en el tiro al blanco, ¿no? Fallamos en darle al objetivo. Por eso puedo utilizarlo. Entonces, si pecamos en no aceptar nuestros errores, en no aceptar que nos equivocamos, que se equivocaron los intelectuales del 2006 y que es muy probable que se estén equivocando ahora al regatearle de una forma tan cruel, además, tan despiadada, la bendita transformación. Qué maravilloso sería que a estos de esa comentocracia de izquierda los pudiéramos carear con el México profundo. Eso sería uno de los experimentos sociales que doy todo por verlo. Imagínense armar un coloquio en donde estén esos intelectuales puristas de izquierda de un lado y frente a ellos las caras de el México profundo que ha sido rescatado. Híjole, hasta de rodillas creo que tendrían que pedir perdón y arrepentirse esa comentocracia de izquierda que hoy regatea la transformación del país. Y tiene que ver nuestro monólogo justamente con
las perspectivas que tenemos. Sigan conectándose, estamos muy bajos en los chats. Por favor, conéctense, comenten. Es comiendo y comentando, comiendo y compartiendo. Voy a ir saludando a todos ustedes.